Culminando un fin de semana intenso en el Hospital Materno Infantil con la asistencia de todo lo que fue 30, 31 y primero. Han sido 3 días de mucho trabajo, principalmente el saludo poniendo en valor el trabajo de estas más de 400 personas que estuvieron trabajando aquí en el Materno Infantil en todos los sectores: identificación, equipo médico, enfermería, conmutador, laboratorio, técnicos, mantenimiento, personal de seguridad, farmacia y todos los otros compañeros de trabajo que han estado trabajando aquí en el hospital. Se han realizado más de 850 asistencias entre la parte de pediatría y la parte de adultos. Más de 550 han sido en el área de pediatría, principalmente asistencias que tenían que ver con trastornos de gastroentéricos de los niños, mucha diarrea. Propio de esta época, han habido también ingresos por caídas, diferentes traumatismos, que ha sido lo que se ha visto mayoritariamente en la guardia de pediatría. Por otra parte, lo que tiene que ver con pirotecnia, han ingresado 2 niños, varones los dos, uno de 7 años con una herida en la zona del ojo, ha sido una herida menor. Ha sido asistido por el equipo de emergencias pediátricas y posteriormente ha sido dado de alta. No así el otro caso de un niño de 4 años que ha tenido una quemadura del 8% de su cuerpito. En este momento se encuentra internado al cuidado del equipo médico y a la espera de una interconsulta con cirugía. Este accidente se produjo por un estallido de un petardo a menos de 1 metro del niño, así que lamentamos esta situación. Por otra parte, en el sector de emergencias ginecobstétricas, particularmente todas las emergencias han tenido que ver con control de contracciones, trabajo de parto, dolor abdominal, dolor pelviano. Hemos asistido más de 266 mujeres que han venido a requerir la asistencia al hospital. Se han asistido un total de 37 partos, de los cuales 26 han sido parto natural, un parto gemelar y 10 cesáreas. Del total de las asistencias en las dos emergencias, solamente el 10% ha requerido internación, el resto ha sido tratado de manera ambulatoria, asistido en emergencia y dado de alta luego de algunas horas.